que nada, quiero transmitir un saludo absolutamente cordial a toda la comunidad del TEC. Para mí es una comunidad absolutamente próxima. Desde mi experiencia, primero en Monterrey y después en Querétaro, les siento absolutamente cercanos, y aunque ahora estamos en la lejanía de miles de kilómetros, esta cercanía de imágenes yo creo que puede ser expresiva de la cercanía real que siento con todos ustedes. Hecho este preámbulo, voy a centrarme ya en lo que me trae aquí, en esta videoconferencia que he titulado La tolerancia y lo intolerable. La primera idea que querría resaltar es que la tolerancia es enormemente importante para nuestra convivencia, y nosotros definimos adecuadamente la tolerancia cuando definimos adecuadamente lo intolerable. Por eso es realmente importante que planteemos la tolerancia en relación con lo intolerable. Eso es lo que voy a tratar de expresar a lo largo de la videoconferencia. En segundo lugar, si la tolerancia es absolutamente importante para nuestra convivencia ciudadana, es también absolutamente importante para nuestra labor como profesores, porque si algo tenemos que inculcar en nuestros alumnos es el espíritu de la adecuada tolerancia, y la adecuada tolerancia es aquella que se define por sus límites con lo intolerable. Bueno, dicho esto como introducción, ahora presento un poco, según la ficha tercera, presento un poco la agenda de mi exposición. En primer lugar, voy a decir cuáles han sido las condiciones clásicas de la tolerancia, es decir, qué se precisaba para que pudiéramos hablar de tolerancia. En segundo lugar, voy a plantear lo que ha sido lo que prototípicamente se ha juzgado intolerable, porque hemos dicho que vamos a definir la tolerancia desde su límite con lo intolerable. En tercer lugar, indicaremos cómo se ha concebido la tolerancia preilustrada. Solemos pensar que la tolerancia es un fenómeno ilustrado, y hay que decir, un cierto modo de tolerancia es un fenómeno ilustrado, pero la tolerancia como tal, pues es también preilustrada. Después, evidentemente, lo importante es que veamos la tolerancia que es más relevante, la tolerancia acorde con los derechos humanos, que es la tolerancia ilustrada, la tolerancia liberal ilustrada. Ese será mi cuarto punto. Y por último, pasaré a un quinto punto que ha hecho que se renovara de nuevo el debate, el diálogo, la reflexión sobre la tolerancia, y es plantear esta tolerancia en el contexto de la diversidad etnocultural que en estos momentos nos resulta tan llamativa, tan impactante, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar esta agenda, comenzando, tal como aparece en la ficha 4, con las condiciones clásicas de la tolerancia. Para que exista tolerancia, ¿qué debe darse? Deben darse tres condiciones. En primer lugar, lo que se plantea tolerar debe producir desaprobación y tendencia a impedirlo. La idea es que clásicamente se tolera un mal, no se tolera un bien. Tolerar tiene inicialmente el sentido de soportar. Tolero algo que me fastidia, que desapruebo, etcétera. Primera condición, pues. Segunda condición. Quien tolera puede intervenir para impedir u obstaculizar lo que desaprueba. Se debe tener cierto poder. Si no tenemos cierto poder para impedir aquello que no nos gusta, no toleramos, nos aguantamos, nos fastidiamos, es otra cosa. Es decir, primera condición, que lo que yo quiero tolerar es un mal. En segundo lugar, podría no tolerarlo. Y tercera condición, quien tolera encuentra razones a favor de la abstención, a favor de no intervenir, que superan las razones a favor de la intervención, a favor de no tolerar. Esto significa que la tolerancia es un acto intencional. Yo pongo expresamente mi acto de tolerancia. Y aquí, en esa tercera condición, empiezan a aparecer las cuestiones morales. Porque cuando yo pongo mi acto de tolerancia pudiendo no ponerlo, eso significa que tengo determinadas razones para poner mi acto de tolerancia. Pues bien, pongo aquí a continuación, en la ficha 5 aparece, lo que conexiona a la tolerancia con la ética, personal y pública, es la dinámica de las razones. Precisamente según la dinámica de estas razones, la tolerancia puede ser moral o inmoral. Tolerar en sí no es bueno, tolerar depende. En unas ocasiones será un acto moralmente positivo y en otras moralmente negativo. Dependerá de las razones en juego
dependerá, por supuesto, también del acto en juego que tolero. ¿Cuáles son las razones en juego que suelen apuntarse para tolerar? Pues a veces la cobardía. Podría yo enfrentarme a lo que considero a lo mejor intolerable, pero me inhibo, porque no quiero meterme en líos. La indiferencia, paso olímpicamente de esa cuestión. La búsqueda de la paz, digo, si no tolero, crearé conflictos. El tema de la verdad, diré, tolero lo que está dentro de la verdad y no tolero lo que está en el error. Y el tema de la libertad personal. Estas han sido las grandes razones. Espontáneamente tendremos tendencia a decir, si las razones son cobardía e indiferencia, la tolerancia no será muy ética. Si son paz, verdad, libertad, ¿será ética? Pues aquí veremos. La tolerancia preliberal ha planteado centrarse en el tema de la verdad y la tolerancia liberal ha planteado centrar el tema de la tolerancia en la libertad. En cualquier caso, esto lo veremos un poquito más adelante y por eso saco otra conclusión de estas tres condiciones clásicas de la tolerancia. Y digo aquí, a continuación, la condición de razonabilidad, que tenga yo que dar razones para tolerar, nos muestra también que la tolerancia está delimitada por lo intolerable. Tengo razones para tolerar esto, esto es tolerable. No tengo razones para tolerar esto otro es intolerable. Y ese intolerable a su vez sería, en unas ocasiones, absoluto, no tengo que tolerarlo nunca, y en otras ocasiones relativo, puedo tolerarlo en ciertas circunstancias, pero no en otras. Con lo cual ya nos aparece en las condiciones clásicas para la tolerancia que la tolerancia siempre encuentra un límite en lo intolerable, en aquello en lo que no encontramos razones para tolerar. Bueno, sigo avanzando y paso, según la ficha 6, al punto segundo, que he titulado lo prototípico que se ha juzgado intolerable. Habrá tantos tipos de tolerancia cuantos tipos de intolerable. Planteo aquí como observación que tengo presente fundamentalmente la tradición europeo occidental, que es la que ha hecho la reflexión oficial, digamos, sobre este tema de la intolerancia y lo tolerable. Bien, ¿qué se ha juzgado intolerable en la etapa preilustrada? Pues en la etapa preilustrada se ha juzgado intolerable el error grave, y la expresión clásica era la herejía. El hereje iba a la hoguera, en caso extremo. En segundo lugar, la conducta inmoral grave, por ejemplo, la homosexualidad. En tercer lugar, la identidad bioétnica juzgada inferior, por ejemplo, en un momento determinado y en ciertos contextos, los judíos. Lo que pasa que en la etapa preilustrada a ese colectivo se le asignan conductas que se consideran intolerables y en la etapa posilustrada, cuando aparece el racismo en sentido estricto, más firme, se juzga a la raza como tal inferior. Bueno, en cualquier caso, son esas tres condiciones las que se han juzgado intolerables y por consiguiente, como se ha juzgado intolerable, se ha considerado que era inmoral tolerarlas. A esas tres condiciones se las ha tendido a ver, continúa ahí diciendo, con la potencialidad de la peste. No puedo tolerar eso porque si lo tolero se propaga como la peste, el mal se propaga como la peste. Es una diferencia juzgada peligrosa y por eso precisamente se ha hablado con toda convicción y contundencia de la santa intolerancia. No puedo tolerar eso y eso es santo. Estas tres condiciones de intolerancia, de intolerable, digamos, muestran a su vez que la intolerancia puede ser intragrupal e intergrupal. La herejía y la conducta inmoral eran dentro de los grupos y expresaban una tolerancia intragrupal dentro del grupo. En las identidades bioétnicas juzgadas inferiores, son otros grupos, la intolerancia es intergrupal. Bien, ¿qué es lo que pasa? Paso a la ficha séptima. Con la ilustración liberal, lo juzgado intolerable pasa a cambiar absolutamente. Lo juzgado intolerable ahora es la coacción de la libertad individual, que se considera un derecho humano intangible. Es intolerable la intolerancia, y la intolerancia se considera aquella conducta que atenta a la libertad individual. Vamos a desarrollar esto más adelante porque es una situación decisiva de lo que se considera tolerancia liberal de los derechos humanos, pero veamos ya el cambio que supone. De aquí saco precisamente dos consecuencias, que es las que señalo a continuación, que la primera de ellas es la siguiente. Como podemos ver, lo que se juzga intolerable depende del hiperbien de referencia, que es el que jerarquiza las razones de la tolerancia
y de la percepción de amenaza al mismo. Si para mí el hiperbien es la verdad religiosa, lo intolerable es lo que atenta contra esa verdad religiosa. Si para mí el hiperbien es la libertad individual, lo intolerable es lo que atenta a la libertad individual. Y la segunda cosa, la Ilustración marca un antes y un después en la percepción de la tolerancia. Realmente, precisamente porque se marca de modo tan diferenciado lo intolerable, desde ese punto de vista aparecen dos concepciones muy diferenciadas de la tolerancia. Con esto estamos viendo, pues por un lado entendemos las razones de ciertas intolerancias y por otro lado tendremos que ir diciendo que la razón acorde con los derechos humanos va a ser la tolerancia que acabaremos planteando como tolerancia ilustrada, solo que con algunos matices añadidos. Bueno, pasamos, de acuerdo con la ficha 8, al tercero de los puntos que había comentado antes en la introducción, que es la tolerancia preilustrada. Vamos a decir un poquito de este modo de tolerancia. ¿Qué tolerancia se ha dado antes de la Ilustración? Pues ciertamente se han dado tolerancias, y las que pueden resaltarse son estas dos. En primer lugar, pongo ahí la tolerancia interétnica en el marco de ciertos imperios sin pretensiones directas de universalizar su cosmovisión. Aquí podemos poner como ejemplo el Imperio Romano, que quizá es el imperio más expresivo a este respecto. El Imperio Romano tenía bajo sí muchos pueblos y no se preocupaba de convertir a esos pueblos a su religión, a su no sé qué, a su tal. Les dejaba en paz con sus propias cosmovisiones y costumbres, con tal de que aceptaran otro tipo de cuestiones y que se consideraban decisivas para el imperio. Esa tolerancia, en primer lugar, está al servicio de la paz y del poder. Por un lado de la paz, la Pax Romana famosa, y por otro lado del poder, se entiende que el imperio está así mejor. En segundo lugar, era una tolerancia compatible con la intolerancia intragrupal fuerte. El imperio tolera a los diversos grupos, con tal de que acepten ciertas sumisiones, pero tolera a ciertos grupos, algunos de los cuales dentro, a su vez, tienen fuerte intolerancia entre sus miembros. Puede ser eso. Y en tercer lugar, en ese tipo de imperios suele haber lugares multiculturales de tolerancia individual. Normalmente suelen ser ciertas ciudades en las cuales se concentran gentes que vienen de todos los países del imperio y que hay unas libertades que extrañamente nos suenan mucho a modernas. Bueno, ese ha sido un modo de tolerancia que no podemos ignorar que ha existido en la antigüedad en ese tipo de imperios. Evidentemente podríamos plantearnos, pues, otro tipo de imperios, vamos a suponer, yo no conozco a fondo el imperio azteca, ¿pudo tener estas características? ¿Pudo no tenerlas? Bueno, pues esas son consideraciones que las dejo ahí colgando. Otro modo de tolerancia preilustrada es la que planteo ahí como tolerancia del mal menor, que es una tolerancia que se plantea dentro de la escolástica. Y aquí se dice, el mal en sí no es tolerable, pues por ejemplo una conducta inmoral no es tolerable, pero en situación dilemática entre dos males hay que elegir, esto es tolerar, el mal menor como reducción del mal. Por ejemplo, digamos, la prostitución es un mal, pero si resulta que yo, por combatir a fondo y a fuego la prostitución, genero más males de convivencia en la sociedad, yo toleraré la prostitución. No la tolero como mal, sino como reducción de mal. Por cierto, al menos en España, durante un cierto tiempo, a las casas de prostitución se las llamó casas de tolerancia. Tenían este sentido. Aquí, la estrategia de tolerancia y de santa intolerancia como deber contra el mal se mantiene firme. Y la atención está centrada en el mal a evitar. Después veremos que la tolerancia liberal ilustrada está centrada en la libertad, no en la conducta. Lo que pasa es que en un momento determinado, por el mal a evitar, para hacer ese mal, para evitarlo lo máximo posible, tendré que hacer cierta tolerancia. Y aquí la referencia al hiperbien, si en el imperio era más bien la referencia a la paz y el poder, aquí la referencia es al hiperbien de la religión y la moral juzgadas verdaderas, que hace intolerables ciertos errores y conductas. Y esto evidentemente es aplicable tanto a individuos como a colectivos. Bueno, esta es la tolerancia preilustrada. ¿Qué es lo que pasa con la tolerancia liberal ilustrada, que la van formulando clásicamente autores como Locke, Kant y Mill? Pues tal como ponemos ya en la ficha número 10, vamos a ver que esta tolerancia liberal ilustrada cambia
radicalmente la referencia a lo intolerable y con ello el contenido de la tolerancia. En primer lugar, se produce un cambio muy importante. Esta tolerancia liberal ilustrada tiene el referente ideológico de decir, antes que comunidades que sirven a una determinada verdad y se acogen a una determinada moralidad, somos individuos separados uno a uno, antes que comunidades, libres e iguales. Y esos individuos separados, libres e iguales, tenemos un hiperbien, el hiperbien de la autonomía personal. Precisamente una vez que afirmamos esto, vamos a cambiar radicalmente la perspectiva de la tolerancia. ¿Cuál es el contexto inicial en el que aparece esta tolerancia liberal ilustrada? Pues es el contexto de las guerras de religión europeas. Los europeos nos estamos matando entre católicos y protestantes fundamentalmente, y en un momento determinado empieza a aparecer, digamos, el argumento, no podemos continuar así. Y a partir de ahí empiezan a aparecer las razones de la tolerancia. Un primer sector de razones son estratégicas, y aquí se dice, yo protestante te aplastaría a ti católico, pero como a lo mejor me aplastas tú a mí, por el bien de la paz vamos a soportarnos mutuamente. Pero pronto empieza a aparecer otro elemento que es muy importante, que va a ser el germen de lo que después se va a plasmar fuertemente en los derechos humanos, que es un tipo de razón principialista. Y aquí es en lo que hemos dicho antes. Resulta que las personas somos libres y de algún modo la referencia a la libertad va a pasar por encima de la referencia a la verdad en la cuestión de la tolerancia. Respeto o te soporto a ti en tu religión que puedo considerar falsa porque respeto que seas un individuo con libertad y que decidas tener la religión que te parezca oportuna. Bueno, a partir de aquí, tal como menciono en la ficha 11, aparecen una serie de expresiones que definen esta tolerancia de una manera muy diferente a la tolerancia preilustrada. En primer lugar, ahora tolero lo que en el otro me parece mal. Sigue siendo todavía esa perspectiva de tolerar un mal. Y yo considero que el otro está en el error de la verdadera respecto a la verdadera religión o que tiene una conducta inadecuada. Pero le tolero porque reconozco su libertad de elección y, por tanto, su derecho al error. En la perspectiva anterior no se tenía derecho al error. En esta perspectiva se tiene derecho al error. A partir de aquí, segunda característica, la tolerancia es expresión del respeto a la persona libre. Ya no es lo prioritario, soporto una determinada cosa que no me gusta, sino respeto a quien es libre. La atención prioritaria no se centra en el mal, como era en la perspectiva anterior, del mal menor, sino en la persona. Y aparece un deber principialista de tolerancia como reverso de un derecho de aquel a quien se tolera. Tú tienes el derecho a la libertad y yo tengo el deber de tolerarte cuando tú en tu libertad haces cosas que no me gustan. Otra característica, señalo ahí, la tolerancia remite siempre a aquello de lo que las personas individuales son responsables, aunque se tolere en ellas algo que las conexiona con identidades grupales. Desde esta perspectiva no tiene sentido decir yo te tolero a ti porque eres blanco o porque eres negro o porque eres indígena o porque eres... No, yo te tolero a ti porque tú has hecho una cosa desde tu libertad que no me gusta, pero la has hecho desde tu libertad. Aunque puede ser que el conjunto, por ejemplo, de indígenas de una determinada comunidad hagan conjuntamente desde sus libertades una determinada cosa. La tolerancia se dirige a los comportamientos responsables de los individuos. Y por último, lo intolerable pasa a ser la intolerancia expresada con hechos más que con palabras. Lo que no podemos soportar, aquello respecto a lo que podemos intervenir incluso con la fuerza, así como antes intervenía con la fuerza contra el hereje, ahora ¿con qué podemos intervenir con la fuerza? O sea, podemos intervenir con la fuerza contra lo intolerable. Entonces, por consiguiente, aquí lo intolerable es precisamente el que alguien obstaculice el derecho a la libertad de otro, y lo obstaculice eficazmente. En principio, como eficazmente se obstaculiza con actos, lo intolerable son los actos más que las palabras, aunque podría en un momento extremo una palabra ser intolerable si induce muy directamente a actos intolerables. Bueno, como vemos, la perspectiva ha cambiado radicalmente, y ha cambiado radicalmente y se ha situado desde la perspectiva de lo que ahora nosotros entendemos como derechos humanos y por consiguiente que justificaría el sentido moralmente adecuado de la tolerancia. Pero hay que ir avanzando un poquito más. Este sentido nuevo de la tolerancia
tal como planteo ya en la ficha 12, supone un cambio en las instituciones. Las instituciones están, curiosamente, al servicio de la garantía de lo intolerable. Entonces, las instituciones medievales eran el brazo de poder de la Santa Intolerancia. Ahora, estas instituciones liberales ilustradas van a pasar a ser estructuras para garantizar que pueda darse, digamos, la tolerancia. Es decir, por un lado, los ciudadanos deben ser tolerantes, deben tener la virtud cívica de la tolerancia, y por otro lado, las instituciones van a garantizar que no se produzca lo intolerable para que pueda triunfar la tolerancia. Y a partir de aquí se plantea, y es ya el mismo Locke que empieza a plantearlo, hay que distinguir, dice, las cuestiones de índole civil, que él desde el espíritu muy liberal, las ciñe a la vida, la libertad y la propiedad privada, hay que distinguir las cuestiones de índole civil de las de índole religiosa y de moral personal, creencias y prácticas. Y después se va a decir, las instituciones públicas deben centrarse en las primeras y las instituciones privadas podrán centrarse en las segundas, pero de una manera tal que al final se garantice la tolerancia. Por eso continúa ahí. Las instituciones públicas, expresadas fundamentalmente en el Estado, deben ser protectoras de las cuestiones civiles, esto es, de lo que se va a acabar llamando derechos humanos. Y deben ser neutras ante las religiosas privadas. Debe aparecer, y aquí es donde aparece la exigencia del Estado laico, del Estado neutro ante diversas cosmovisiones. De modo tal que ese Estado, por un lado, defiende los derechos humanos y por otro lado, él es tolerancia de abstención respecto a la verdad. No se pronuncia respecto a la verdad religiosa o la verdad moral. Eso es lo que se dice. Y por supuesto, además, puede haber instituciones y asociaciones privadas, tanto religiosas como no religiosas, que son concebidas ya como sociedades voluntarias, cosa que antes no existía, con autoridades en su seno, por supuesto, pero esas autoridades, religiosas o no religiosas, no tienen capacidad de causar daño civil. Y si quieren causar daño civil, interviene entonces el Estado. Esas autoridades ya no pueden tener ni razón ni poder para la intolerancia interna y externa. Y cuando aparece una actitud sectaria en estas instituciones privadas, entonces el Estado puede intervenir. Por supuesto, si lo desean, entre ellas pueden confrontarse respetuosamente en el marco de la sociedad civil, pero no a través del poder y la coacción, sino con argumentaciones y testimonios. Bueno, hemos visto, pues, ha cambiado el sentido de la tolerancia y eso ha hecho cambiar al sentido de las instituciones. Vamos a pasar ahora, ya en la diapositiva, en la filmina 13, a plantearnos dos consideraciones respecto a este nuevo sentido de la tolerancia y su impacto en las instituciones. Fijémonos. A partir de aquí, señalo, deja de tener sentido estricto hablar de tolerancia para referirse a lo que de verdad es un derecho a no ser discriminado, por razones de creencia o de conducta, o por otras razones que voy a comentar, pero la idea es, hemos dicho, inicialmente se tolera lo que considero un mal, y ahora no puedo decir que yo tolero tu libertad, ahora es reconozco tu libertad. Entonces lo prioritario ya no es ese mal que tolero, ¿eh? Bueno, el derecho a no ser discriminado, os digo ahí, por razones de creencia o conducta, porque en ello hay que ver prioritariamente no esa creencia que quizá para mí sea falsa o esa conducta que no me guste, sino hay que ver en ello una concreción de la libertad. Y por supuesto, hay que tener, digamos también, que la tolerancia, cuando queremos remitirla a razones de sexo, raza, nación, condición física o psíquica, etcétera, no se trata de que te tolero, aquí con más razón todavía, te tolero a ti, pues porque eres de otra etnia, o porque eres de otro género, o porque eres no. Simplemente acepto esas diferencias que son legítimas y las acepto y las asumo en el marco de la común igualdad. Por eso ahí concluyo que la tolerancia en sentido estricto como soportar, desde esta perspectiva pasa a ser virtud menor, digo ahí, de las relaciones interpersonales. Y por poner un pequeño ejemplo, pues yo puedo ser una persona a quien me chifle, me encante Mozart, y resulta que puedo tener un hijo adolescente que le encanta pues la última moda de música juvenil absolutamente ruidosa. Bueno, pues en un momento determinado en casa tendré que practicar la tolerancia respecto a su música. Bueno, pues esto sería lo que quedaría un poquito ahí expresado. Y en cualquier caso la idea es, por un lado hay que distinguir, como dice Rawls, los principios de justicia y por otro lado las concepciones de bien. Los principios de justicia
limitan las concepciones de bien que son permisibles. Tú puedes tener la concepción de bien que quieras, menos aquella que es intolerable. Y es intolerable la que atenta contra las libertades y la autonomía. A partir de aquí podemos decir que el esquema tolerancia intolerable se presenta como una ética mínima común de la ciudadanía. Por eso he dicho antes en la introducción que es tan relevante, tan importante el tema de la tolerancia para la convivencia. Bueno, esta es una presentación sintética de lo que significa la tolerancia desde la perspectiva liberal. Podría decirse que, bueno, es una cosa como absolutamente asentada en las culturas occidentales, al menos, y se dice, bueno, a partir de ahí, como está inspirado en los derechos humanos, debería extenderse a todas las culturas. Pero empiezan a aparecer en un momento determinado varios interrogantes. Y ya, como planteo en la ficha 14, aparecen tres interrogantes polémicos. Un primer interrogante ante las desigualdades sociales y otros dos interrogantes ante las diferencias etnoculturales. Paso a ese primer interrogante ante las desigualdades sociales. Y lo formulo de la siguiente manera. Si es intolerable la intolerancia que oprime los derechos civiles y políticos, es intolerable que tú no me dejes reunirme, que tú no me dejes expresarme, que tú no me dejes participar en la vida política. Bueno, es intolerable que no respetes mis derechos civiles y políticos. ¿No habrá que declarar también intolerables, aquí por exceso de tolerancia, las conductas que impiden la justicia social, los derechos sociales? Si, por ejemplo, resulta que en un determinado sector del país hay un porcentaje muy elevado de niños que por el mero hecho de nacer donde nacen, como nacen, en las condiciones que nacen, van a tener una infancia absolutamente desastrosa. ¿No habrá que declarar que eso es también intolerable porque en esas personas no se realizan los derechos sociales, sin ninguna responsabilidad por su parte, además? Bueno, la tolerancia liberal ha insistido en la primera parte, ha dicho que es intolerable, digamos, atentar a las libertades personales, y en cambio no ha insistido para nada en esta segunda parte. Esto plantea que la tolerancia liberal estricta tiene una serie de límites y de riesgos, que puede marcar bien los límites de lo intolerable en el tema de las libertades y puede marcar mal los límites de lo intolerable en el tema de la justicia social. Una vez que se plantean estos riesgos, evidentemente aparece una pregunta que es muy delicada, y esa pregunta es: ¿hasta dónde podemos forzar las libertades individuales para garantizar la igualdad de condiciones básicas de las mismas para todos sin entrar en contradicción? ¿En qué medida yo puedo forzar a una persona que tiene muchos bienes económicos a que aporte determinados bienes económicos para el bien común, para tener condiciones básicas de igualdad para las libertades de todos? Bueno, aquí aparece concretamente el debate entre libertaristas e igualitarios, un debate entre los propios liberales. Los libertaristas atenderán fundamentalmente a que lo intolerable es que atenten contra las libertades personales y punto. Los igualitarios aceptarán que es también intolerable un determinado modo de distribución de la riqueza. Yo personalmente, sin desarrollar aquí ahora este tema porque me llevaría muy lejos, sí quiero subrayar que el marco de la indivisibilidad de los derechos humanos debe ser el referente para la práctica de la tolerancia. Por consiguiente, que también debemos juzgar intolerables aquellas situaciones de distribución absolutamente inequitativa e injusta entre los bienes. Este es, en cualquier caso, el primero de los interrogantes polémicos que surge respecto a la concepción de la tolerancia liberal. Pero hay después otros dos interrogantes que en estos momentos están teniendo mucha relevancia y que están siendo además polémicos igualmente a la hora de responderlos. Estos dos interrogantes, digo ya en la ficha 15, tienen que ver con las diferencias etnoculturales. Ante estas diferencias etnoculturales se plantean las siguientes cuestiones. Primera, la ética de la tolerancia liberal, con su impacto en las instituciones, tal como hemos visto, ¿debe universalizarse en su concreción precisa en todas las sociedades? Dicho de otra manera, para que se entienda, ¿todas las sociedades deben tener instituciones públicas que sean neutras, laicas, o podríamos plantearnos determinado tipo de sociedades que no necesitan reproducir literalmente el modelo oficial de lo laico y lo neutro? Esta es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿es realmente generalizable la pretensión de la tolerancia liberal
cuando convierte la resolución de los conflictos religiosos de identidad grupal que implicó en modelo para la resolución de los conflictos etnoidentitarios en general? Me lo explico esto de una manera también un poquito más comprensible. En su momento surgen los conflictos religiosos y aquí está, digamos, el rey católico contra el rey protestante, el Estado católico contra el Estado protestante, y en un momento determinado se dice que la religión deje de ser un fenómeno público, pase a ser un fenómeno privado de la libertad de los individuos. Esto habría que aplicarlo a todas las diferencias, por ejemplo, una identidad indígena, una identidad mestiza, una identidad europea, una identidad africana, una identidad... Debemos dejar esas identidades al ámbito de lo privado, como dejamos las identidades religiosas. Bueno, esa es la segunda pregunta. Estas dos preguntas, que aparecen ante las diferencias etnoculturales, plantean una nueva reflexión sobre la tolerancia, que me permite ya pasar al quinto punto, expresado ya en la filmina 16, que lo titulo La tolerancia en el contexto de la diversidad étnica. Parecería que habíamos resuelto ya toda la reflexión sobre la tolerancia desde la perspectiva liberal y de los derechos humanos, pero sin embargo últimamente ha aparecido una especie de nueva ola de reflexiones ante este fenómeno de la multiculturalidad. Por eso pongo aquí que en los 90 hay una actualización del esquema de tolerancia como tolerancia, pongo entre comillas, porque la tolerancia aquí va a tener un sentido bastante preciso y alejado de las condiciones clásicas de tolerancia. Bueno, en cualquier caso digo que hay actualización del esquema de tolerancia como tolerancia de la diferencia étnica. Somos estados multiculturales, pluriétnicos, plurilingüísticos, plurinacionales, por fenómenos tradicionales en nuestros estados o por fenómenos inmigratorios o por fenómenos mezclados de ambas cosas. Tendremos que tolerarnos entre los grupos. Esta nueva tolerancia tiene unas características especiales que la distancian de las condiciones iniciales de la tolerancia, como dije. En primer lugar, no se ve esa diferencia como mal, que tú seas del Magreb en Europa o que tú seas indígena o no indígena en México. No se ve esa diferencia como mal, ni siquiera como mera suma de opciones individuales en las que confluyen las personas. Es que todos los indígenas, por ejemplo, tienen la opción individual de celebrar sus fiestas así, como algo que habría que respetar. No se ve entonces, digo, esa diferencia como mal, ni mera elección de opciones individuales que tengo que respetar, sino que se ve como valor a apreciar. Es bueno, es positivo que seamos diferentes, que tengamos culturas e identidades colectivas diferentes. En segundo lugar, la atención del tolerante, del que tolera, se centra no solo en la persona diferente, en esta persona africana o no africana, o vasca o catalana, o indígena o no indígena, etcétera. La atención, digo, del tolerante se centra no solo en la persona diferente, por supuesto que también, sino también en el grupo diferente. Mi tolerancia se dirige al colectivo como tal, y en el valor de su diferencia. El respeto se extiende al grupo cultural en cuanto tal. Este es otro fenómeno que cambia la perspectiva liberal de la tolerancia, que es una perspectiva estrictamente individual. Aquí, en esta perspectiva, se acepta a los grupos en cuanto grupos. Bueno, la percepción de este sentido de la tolerancia está muy marcada en un texto emblemático de la UNESCO. Ya paso a la filmina 17. Este texto emblemático de la UNESCO, que lo elabora en 1995... lo resumo de esta manera, dice: la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad y riqueza de las culturas y las diversas formas de ser humanos, desde la conciencia de que nadie tiene el monopolio y en la apertura a la comunicación mutua. Fijémonos, desde la tolerancia como soportar, que habíamos visto al arranque, ahora aquí aparece una tolerancia empática. Estrictamente hablando, la palabra tolerancia pues es una muy mala palabra para expresar esto. Lo que pasa que a veces las palabras, pues por la historia que tienen, acaban adquiriendo sentidos que inicialmente les eran bastante extraños. Aquí es empatía hacia el otro diferente. Empatía hacia el otro diferente como grupo, porque entendemos que los modos de ser humanos son múltiples y ninguno agota esos modos, cada uno aporta su riqueza y podemos enriquecernos en el diálogo mutuo. Bueno, este nuevo sentido de la tolerancia
ya en la Firmina 18, hace que aparezcan problemas nuevos. Ya vemos que nunca los humanos encontramos fórmulas perfectas y definidas. Esto a algunos les puede parecer un fastidio, y cuando planteamos las cosas desde la ética, pues dice, ¿por qué no una solución para siempre y tal? Pero eso probablemente alguien, cuando encuentra una solución apodíctica, redonda y para siempre, probablemente estará introduciendo un dogmatismo intolerable. En cualquier caso, decía, encontramos nuevas posibilidades, pero también encontramos problemas para esas posibilidades. ¿Y cuáles son los problemas de este nuevo modo de enfocar la tolerancia? Pues planteo ahí dos. Primero, debe llamarse tolerancia, dado que no se propone soportar nada, sino al revés, apreciar. Esto ya lo hemos comentado. Lo que pasa que aquí algunos dicen, pues sí podría llamarse tolerancia. Y podría llamarse tolerancia porque pasa algo, vienen a decir, como con el alimento, medicamento que tomamos. Entonces ahí planteo, y lo voy a explicar un momento ahora, digo, la problemática metáfora del alimento, medicamento, para ampliar el sentido de la tolerancia. Recordemos, cuando nosotros tomamos un medicamento que nos cuesta encajar, que cuando entra en el estómago se pelea el estómago con ese medicamento, pero que al final lo encajamos y nos cura, entonces decimos, tolera este medicamento o tolera este alimento. Me ha venido algo que inicialmente era extraño. He tenido que trabajarme mi acercamiento a ese extraño, pero al final lo he asimilado y me ha hecho un bien. ¿Cuál es la ventaja que tiene para plantear la tolerancia intercultural? Pues primero, que señala que cuando realmente nos acercamos a otro grupo diferente, la cosa no es tan sencilla. Somos diferentes y nuestras diferencias pueden generar problemas, dificultades, tensiones, etcétera. Y sería ahí como el medicamento, que tenemos que trabajarlo entre nosotros, precisamente para al final sacar lo mejor del otro, para incorporarlo a nosotros. Esa es la vertiente positiva de esta metáfora. La vertiente delicada de esta metáfora es que, claro, el medicamento lo destruimos, el alimento lo destruimos, lo hacemos nuestro, pero destruyéndolo. Y evidentemente eso es lo que no se podría plantear. Bueno, en cualquier caso podría decirse, puede haber un cierto aspecto de tolerancia, no como algún mal que yo tolero, sino como una dificultad con la que me enfrento cuando yo dialogo con otros que no son de mi cultura. Y el segundo de los problemas es, no se corre el riesgo desde la tolerancia intercultural de tolerar intraculturalmente lo intolerable, de tolerar las culturas que no respetan la autonomía de sus miembros. La idea es, si antes desde la perspectiva liberal hemos dicho que la tolerancia debe expresarse planteando que lo intolerable es atentar contra las libertades individuales, resulta que si yo tolero una cultura dentro de la cual se atenta contra las libertades individuales, estoy tolerando demasiado. Este sería el problema. Por ejemplo, ¿vamos a tolerar a una cultura en la cual se pueda condenar a muerte a una persona? Sin más. O condenar a muerte, por ejemplo, pues por un adulterio. Bueno, aquí la cosa es un poquito delicada, porque la idea es buscar una respuesta que mantenga un equilibrio. Por un lado, tenemos que tener la tolerancia intercultural, y por otro lado, tendríamos que ver que esa tolerancia intercultural no corriera este riesgo. Bueno, para resolver este segundo problema, han aparecido una serie de propuestas. En la ficha 19 hay unas propuestas extremas y unas propuestas mediadoras. Las propuestas extremas en unos casos vienen desde la perspectiva liberal y en otros casos desde la perspectiva comunitarista, y las propuestas mediadoras son unas veces liberales y otras veces comunitaristas. Mi idea personal, ya la avanzo un poco, entiendo que las propuestas extremas no son soluciones adecuadas y que tendríamos que buscar la solución adecuada entre las propuestas mediadoras, unas veces liberales y otras veces comunitaristas. Paso entonces a las propuestas extremas. Desde lo comunitarista, en estas propuestas extremas, ya en la ficha 20, pues se puede plantear lo siguiente. Se puede decir, lo comunitarista es, digamos, lo importante es la comunidad, lo liberal es lo importante es el individuo. Desde lo comunitarista se dirá, hay que tener respeto total intercultural como único precepto universal. No existe más precepto universal que el que las culturas se respeten entre ellas, que no se metan unas con otras. Y todos los demás preceptos son intraculturales, cada cultura tiene los suyos. A partir de aquí se pueden aceptar las culturas iliberales, aquellas culturas que no respetan la autonomía de los individuos. ¿Cuál es el problema?
aunque por un lado responde a la sensibilidad de tolerancia a nivel intercultural, realmente es el máximo grado de tolerancia intercultural, por otro lado hace aceptables conductas intraculturales que desde la dignidad del ser humano nos resultan intolerables. Esto es, tolera demasiado. Por el ejemplo que hemos dicho antes, pues por ejemplo que condenen a una persona por tener relaciones, que condenen a muerte incluso a una persona por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y que eso sea un rasgo cultural. Entonces eso es una solución extrema, por un lado. Pero desde el lado liberal se ha planteado otra solución que en principio puede parecer aceptable, pero que después resulta complicada de llevar a la práctica y por consiguiente que en la práctica tampoco entiendo que sea viable ni adecuada. Aquí se diría, el esquema liberal de tolerancia, que es el que hemos planteado antes, todas las diferencias se introducen, digamos, en el ámbito de lo privado, ese esquema liberal de tolerancia debe imponerse universalmente como ética cívica y las etnoidentidades deben pasar a ser referentes de la sociedad civil para las opciones privadas. En el fondo la idea sería decir, todos los estados de todo el mundo tienen que ser más o menos iguales, proteger los derechos de los individuos y después los individuos en su vida privada que tengan las etnoidentidades que quieran. Aquí resolveríamos concretamente este tema de que no hay de que las culturas en ese sentido no podrían atosigar, machacar las libertades individuales. Pero esto tiene varios problemas. Y son problemas, pues me pedirían probablemente un poquito más de tiempo para desarrollarlos, pero espero que se puedan entender, aunque sea muy brevemente planteados. El primero de los problemas, ya en la ficha 21, lo planteo de la siguiente manera. Un enfoque como este no tolera en el fondo demasiado poco, implicando imperialismo cultural. Culturas no occidentales dicen, bajo el esquema de que oficialmente respetas la autonomía de las personas, me estás metiendo tu cosmovisión general de individualismo, de propietarismo, de no sé qué, de tal, de cual. Y estás impidiendo que yo tenga otras culturas más comunitarias, más no sé qué, más tal. Aquí tenemos que ver si efectivamente no estamos metiendo demasiado etnocentrismo occidental cuando planteamos esta solución. El segundo de los problemas. ¿Cómo afrontar, pongo ahí, las diferentes oportunidades sociales de las culturas en contacto? Porque alguno dirá, sí, muy bien, bueno, pues tú tienes el mismo derecho individual a ser indígena, a ser mestizo, a ser norteamericano, a ser no sé qué, a ser tal. Pero después dirá, sí, pero las posibilidades que yo tengo para ser lo que quiero ser, las posibilidades sociales son muy inferiores a las tuyas. No tendríamos que plantearnos una cuestión de justicia. Bueno, pero hay todavía un tercer problema, y el tercer problema es el que plantea ahí la incoherencia con los estados nacionales liberales y las inevitabilidades que ello revela. Voy a tratar de explicar un poquito este tercer problema. La idea es decir, los estados liberales dicen que son neutros y que son laicos, pero eso no es cierto. Los estados liberales protegen una lengua y no protegen otra, y la lengua es un rasgo de identidad. Los estados liberales hacen aprender a sus ciudadanos una determinada historia y no otra, y en esa historia ese estado aparece como sujeto de la historia. Los estados liberales tienen una política de inmigración, y esa política de inmigración hace plantear nosotros y los otros como étnicamente diferentes, con lo cual en el fondo los estados nacionales liberales no son tan neutros como plantean, y por consiguiente si ellos son incapaces de ser neutros, no pueden plantear que todo el mundo lo sea, porque no son ni ellos mismos. Bueno, esto haría complicado, a pesar de que hay un sector importante de gente que lo defiende, esta opción liberal. A partir de aquí se plantearían soluciones mediadoras liberales. Voy a plantearlo un poquito rápidamente, pues porque me estoy alargando un poquito. Más o menos leer y comentar un poquito los esquemas que tenéis ahí en las fichas que irán apareciendo. En la ficha 22 aparecen ya las soluciones mediadoras liberales. Un autor, Cucatas, pues dice, ¿cómo vamos a resolver esta cuestión? Pues añadamos al precepto universal de respeto intercultural el del derecho individual de salida. Y pongo aquí aceptación de las culturas iliberales, no liberales, pero con escape. Una cultura puede ser iliberal, puede no respetar la individualidad de sus miembros, la autonomía de sus miembros, con tal de que lo respete para una cosa, para que cuando quieran se vayan. Entonces la idea sería decir, queda muy claro que al que no le gusta esa comunidad se puede ir a otra.
esto globalmente hablando sigue pareciendo demasiada tolerancia. A partir de aquí empiezan a aparecer otras cuestiones, otras propuestas, perdón, que están un poquito más afinadas y desarrolladas. Y ahí os planteo dos, la propuesta de Kimlicka y la propuesta de Rawls. Kimlicka nos dice, es conveniente distinguir, primero, entre restricciones internas en las relaciones intragrupales y lo que después va a llamar protecciones externas. Las restricciones internas es restricciones internas a las libertades de los individuos. ¿Un grupo puede poner restricciones a las libertades de sus individuos, de que lo componen? Y Kimlicka dirá, sí, si están encaminadas a proteger las libertades de todos. Cuando a mí me aparece un semáforo en rojo, me están obligando a pararme aunque yo querría marchar. Restringe mi libertad de movimiento, pero está encaminada a favorecer la libertad de movimiento de todos. Por eso sería una restricción aceptable. No, en cambio, si pretenden proteger al grupo del disenso interno. Si, por ejemplo, hay un grupo que dice, para pertenecer a este grupo hay que ser de esta religión, y el que no es de esta religión no puede pertenecer a este grupo. Entonces, ese tipo de restricciones internas no estaría permitido. Desde este punto de vista, Kimlicka plantea que no se pueden tolerar las culturas iliberales, las culturas que no respetan la autonomía individual. Pero añade un poco más respecto a lo puramente liberal, y dice, sí que son legítimas las protecciones externas en las relaciones intergrupales. Cuando, por ejemplo, un grupo indígena, para ese grupo indígena, es importante mantener un cierto sentido de propiedad comunitaria sobre sus tierras, el Estado puede plantear que ahí no se apliquen las leyes individuales de la propiedad privada y que, por consiguiente, los individuos ajenos a esa comunidad no puedan intervenir con sus derechos respecto a la propiedad privada, en la compra, en todo este tipo de cosas. ¿Por qué este tipo de protecciones externas estaría encaminado a proteger la identidad de ese grupo? Por eso planteo ahí protecciones externas en las relaciones intergrupales, sí, si se muestran como condición necesaria para proteger rasgos culturales legítimos, como podría ser ese. No, por supuesto, si pretenden marginar y discriminar a otros grupos. El apartheid sudafricano tenía protecciones externas de los blancos frente a los negros. No es, evidentemente, esa la cuestión. Entonces, si con la primera cuestión Kimlicka dice no hay que tolerar las culturas iliberales, con la segunda cuestión dice no podemos reducir la etnoidentidad a lo privado, como plantean los liberales duros. Y podremos decir que a lo mejor un Estado puede proteger una lengua, un Estado puede proteger determinado tipo de costumbres, un Estado puede proteger, etcétera. Bueno, Rawls va a plantear esta cuestión diciendo que vamos a distinguir entre sociedades liberales, pueblos jerárquicos decentes y Estados criminales. Entonces, por un lado sociedades liberales, por otro pueblos jerárquicos decentes y por otro Estados criminales. Las sociedades liberales sería el típico Estado occidental. Los pueblos jerárquicos decentes serían aquellos pueblos de culturas tradicionales que tienen jerarquías que son razonables, y los estados criminales son los que internamente o externamente atentan contra los derechos humanos básicos. Entonces él plantea distinguir entre derechos, por un lado derechos de las sociedades liberales y por otro lado derechos estrictamente universales, y los derechos estrictamente universales pues él los reduce bastante, como aparece en la siguiente filmina. En cualquier caso, él dice, hay que tolerar las sociedades liberales, hay que tolerar a los pueblos jerárquicos bien ordenados o decentes, y no hay que tolerar a los estados criminales. Y, en definitiva, dicho de otra manera, hay que tolerar a todas aquellas sociedades que respetan esos derechos, los derechos que aparecen en la filmina que tienen ustedes ahora ahí, y va planteando esa serie de derechos. Bueno, eso es concretamente el planteamiento de Rawls. Después hay un planteamiento mediador comunitarista de Walser que va planteando una cosa un poquito más larga y compleja. Yo casi, como la tienen ustedes, la pueden tener un poquito ahí, casi voy a preferir, como me aleja un poquito ya de la lógica y me mete con otro tipo de cuestiones, casi voy a preferir, si no les importa, pues para tener un poquito más de posibilidades de dialogar, voy a parar ahí de momento, y si después, bueno, no surgieran suficientes preguntas o comentarios en el diálogo, pues retomaría esta propuesta mediadora comunitarista de Walser. Yo creo que en conjunto hemos ido planteando ya pues cómo está la cuestión de la tolerancia en las relaciones interculturales y qué pistas están planteando respecto a ellas. Mi idea personal, en cualquier caso, repito, es que
no estoy de acuerdo con las soluciones extremas que he planteado antes y buscaría afinamientos y modulaciones en torno a estas posturas mediadoras que he ido planteando. Así que, si les parece por mi parte, pasamos ahora al diálogo. Muy bien, Xavier, muchísimas gracias. Creo que nos has mostrado que el concepto de lo intolerable no es absoluto y es relativo a un contexto histórico. Y además nos has metido en la complejidad de lo que implica hablar de tolerancia hoy en día. En este momento tenemos dos preguntas del Campus Monterrey. Voy a leerte la primera. Nos preguntan, ¿la tolerancia supone una relación de poder? Pues, ¿quién o quiénes toleran? ¿Quiénes definen que se debe ser empático con el otro? ¿Quiénes son los otros? Pregunta la persona, ¿cómo educar frente a este dilema que se ha acentuado aún más desde el 11 de septiembre? Bien, a ver si recuerdo, hay una serie de preguntas ahí, si no sí. Respondo a todas, me las puedes recordar de nuevo. Sí. He dicho desde el principio que efectivamente para tolerar se necesita un poder. El que no tiene poder simplemente aguanta. A veces hay pueblos y hay personas que están en situación de tal indefensión que ni siquiera pueden tolerar porque no tienen ese poder. Entonces, a veces el hecho de que haya personas que no tienen poder para tolerar, que no les queda más remedio que aguantar a la fuerza, expresa la circunstancia social de dominación en que se encuentran esas personas. Después, ¿quién es el otro? El otro depende de las circunstancias en que se sitúa el tema a tolerar. El otro puede ser la persona concreta que está enfrente de mí y el otro puede ser un colectivo determinado. Cuando se trata de una conducta muy específica, cuando yo observo la conducta en el otro, es ese otro concreto a quien tengo que tolerarle. Evidentemente, en un momento determinado, yo puedo plantear el conjunto de los otros que tienen la conducta de ese otro. Cuando se ya en ese sentido ya tengo una cierta perspectiva de los otros como un grupo. Y evidentemente, siempre que planteamos la tolerancia en el marco de la interculturalidad, el otro es ya definitivamente un otro colectivo. Entonces, los otros fluctúan, pero el otro es otro por relación a mí o es otro por relación a mi grupo. Entonces, esa es la dinámica, el yo y los otros o el nosotros y los otros. Después, efectivamente, los acontecimientos del 11 de septiembre han generado una nueva reflexión sobre el tema de la tolerancia. En la perspectiva liberal de la tolerancia hay que estar dispuesto a arriesgar por la libertad. La idea es decir, tengo que tener razones muy poderosas de que el otro es intolerante para practicar la fuerza respecto a su intolerancia. Y solamente cuando tengo esas razones poderosas y cuando son fundamentalmente expresión en hechos de las otras personas. Cuando nos empieza a dar miedo y cuando la seguridad empieza a ser un factor que va, digamos, por encima de la libertad, empezamos a reducir los márgenes de tolerancia. Y empezamos a no tolerar al sospechoso, por ejemplo. Entonces hemos dado un salto grave. O, por ejemplo, decimos, y esto se está haciendo pues desde el 11 de septiembre en determinados países, como entendemos que el posible culpable de su intolerancia estará dentro de esta población, yo voy a ser intolerante con esta población como aquel que quiere pescar un pez y echa una red barredera para que, cayendo 50 peces, caiga al pez que busca. Entonces, ese es un fenómeno que hay que tener muy presente. Y la idea es decir, aunque evidentemente hay que combatir con fuerza los fenómenos de intolerancia, porque eso es intolerable, sin embargo, hay que combatirlo en el respeto a los derechos humanos y después teniendo muy presente que en circunstancias de indefinición la idea es apostar por la libertad y la tolerancia. Muy bien. Tenemos otra pregunta también del Campus Monterrey que dice así, en mi opinión, esto de valorar las diferencias hoy día es una respuesta incompleta. En México se valoran las lenguas indígenas, pero no hay un artículo en la Constitución que le otorgue al indígena el derecho a la educación bilingüe. ¿No es esta valoración una forma de erradicación benigna?
Una vez que valoramos una diferencia cultural, tenemos que ser coherentes con esa valoración de la diferencia. Si yo valoro la diferencia del otro como mi diferencia, a continuación tengo que darle las mismas oportunidades sociales para que esa diferencia se desarrolle. Y en ese sentido, yo no conozco, digamos, la jurisdicción mexicana, pero la idea es decir, si nosotros entendemos que en nuestro país hay varias lenguas y nosotros valoramos esas lenguas, tenemos que dar oportunidades sociales de reproducción de esas lenguas. Y una oportunidad social de reproducción de esas lenguas es evidentemente la educación bilingüe. La idea es decir, que es cierto que en estos momentos a veces la afirmación enfática del derecho del otro a su diferencia no se corresponde luego con la toma de medidas políticas y sociales acordes con esa afirmación. Y en ese sentido ahí habría una incoherencia. Por eso, evidentemente, nosotros tenemos que ir, digamos, analizando siempre que hacemos una defensa global general del derecho a la diferencia, a ver después cómo se aplican concretamente las políticas sociales respecto a esas diferencias. Muy bien, tenemos más preguntas, Javier. Esta pregunta viene del Campus Sonora Norte, de Pablo Ayala. Y él te pregunta, ¿en qué medida las propuestas para la creación de una ética cívica pueden ser consideradas como una alternativa extrema? ¿En qué forma puede occidentalizar la perspectiva mundial de la tolerancia? Hay un cierto peligro, lo hemos comentado, que hay que evitarlo. Bueno, en principio, la ética cívica es la ética en la cual la tolerancia y lo intolerable se asumen en su justo término, globalmente hablando. En segundo lugar, eso significaría, como he dicho antes, que esa tolerancia se remite al conjunto de los derechos humanos y no solo a los derechos civiles y políticos. Desde este punto de vista ya empezamos a tener un primer problema. A veces se pretende universalizar la tolerancia liberal que acepta, que se centra fundamentalmente en los derechos civiles y políticos, y no se universaliza esa tolerancia que incluye también los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, desde ciertas culturas se dice, tú, cultura occidental, puedes tener muy enfática referencia a la autonomía de los individuos y, sin embargo, no te importa para nada que en estos momentos esté muriéndose de hambre materialmente un enorme número de personas que podrían no morir de hambre porque hay suficientes alimentos. Entonces, primera idea, es decir, si nosotros tenemos presente que la tolerancia debe ser una tolerancia que incluya no solo los derechos civiles y políticos, sino también los sociales, económicos y culturales, en ese momento el conjunto de la humanidad estaría más dispuesta a aceptar esa perspectiva de tolerancia. Pero en tercer lugar es una cosa que ya pediría un poquito más de tiempo, la idea es decir, cuando respetamos la autonomía, que es lo que pide en principio la tolerancia liberal, tenemos que respetar la autonomía de los individuos y de los pueblos. Y al respetar la autonomía de los individuos y de los pueblos o los grupos culturales, entonces sí que podemos plantear un esquema en el cual todos pueden encontrarse a gusto, podrían en principio encontrarse a gusto, porque no pido que la otra cultura sea igual a mí, sino que pido que también la otra cultura, pido el respeto a la diferencia de la otra cultura. Evidentemente ahí aparece una tensión, al decir autonomía de los individuos y autonomía de los grupos, aparece la tensión en que a veces pues parece que el grupo pide una cosa que choca con la autonomía del individuo, o a veces el individuo puede tener una autonomía que el grupo le parece que es una, digamos, un ataque al grupo. Bueno, ese es el problema, ese es el punto delicado, es cierto que ese es el punto delicado. Y de cara a resolver ese punto delicado, pues estaba planteando algunas perspectivas, como la de, concretamente la de Kimlicka, que tira hacia lo liberal, la de Rawls, que podría ser más condescendiente, digamos, con las perspectivas intragrupales diferentes, es decir, más respetuosa de las diferencias entre los grupos. Es un tema este que habría que reflexionar, cómo coordinar la autonomía de los individuos con la autonomía de los grupos, y habría que reflexionarlo en diálogo intercultural, es decir, no sacando desde Occidente una respuesta e imponiéndola a los demás sin más. Bien, Javier, tenemos muchas más preguntas, así es que hay una más de Campus Chiapas, de Lucía Zambrano, y ella dice lo siguiente,
en el sentido propio de tolerar lo intolerable, planteando el sentido propio de la interculturalidad, en la perspectiva de la tolerancia, el factor más poderoso, me parece, es la religión. La religión es el opio de los pueblos. Y cito a Saramago: el factor Dios es el mayor responsable de las diferencias étnicas, sociales, sexuales, raciales, etc. No queremos hablar únicamente de practicar un ateísmo liberal, sino aceptar nuestras propias diferencias. ¿En qué medida este factor afecta también la perspectiva occidental? Históricamente yo entiendo que la religión ha sido un fenómeno enormemente complejo. En la religión dominante, es decir, en las estructuras jerárquicas de las religiones, ha habido innegablemente una enorme intolerancia. Ya hemos dicho concretamente, la tolerancia surge precisamente en el marco de las guerras de religión. Tampoco de todas maneras podemos reducir la religión a fenómenos de intolerancia, porque dentro de las religiones han aparecido unas expresiones fortísimas de tolerancia en los grandes fundadores de las religiones y en determinados seguidores de las religiones. Lo que pasa es que esos seguidores de las religiones normalmente no han sido quienes han tenido el poder religioso. Después también es cierto que si las religiones han sido intolerantes, también han sido intolerantes las negaciones de las religiones. Pues, por ejemplo, todo el ateísmo de un Stalin ha sido profundamente intolerante, por poner un ejemplo muy llamativo, o los jemeres rojos, o etcétera. La cosa realmente es un poquito compleja, pero innegablemente las religiones han tenido ahí un impacto de intolerancia muy fuerte. Y la idea sería decir, aquella religión que se muestra intolerante por su propia intolerancia o en aquello que es intolerante es inaceptable. Eso tendría que quedar muy claro. Después creo que en la pregunta tenía algo más que ahora no recuerdo bien, pero bueno, esto al menos por lo que respecta a las religiones. Creo, no sé si había algo más en la pregunta. No, yo creo que está clara. Bueno, ahí cabría toda una clase que nos volvieras a dar sobre también la ética de mínimos y ética de máximos en este sentido. Bueno, Francisco Illescas del Campus Ciudad de México pregunta lo siguiente: ¿qué hay del valor de la universalidad de la tolerancia? Entiendo el tomar el contexto de la situación para evaluar y decidir y actuar en forma tolerante. Pero si reduzco el análisis y lo priorizo en función de las circunstancias, entonces, ¿dónde queda el valor universal de la tolerancia? Y en ese sentido, si no es universal, ¿cómo puede defenderse a la tolerancia como inscrita en los derechos humanos? Yo defiendo que la tolerancia es universal y a su vez que inevitablemente todos los principios tienen una cierta aplicación contextual. Sería un poco eso la lógica, cómo funciona la ética, yo entiendo. Entonces, el principio de la tolerancia, como tal principio, debemos plantearlo con valor universal. Esa es mi tesis, pues porque lo enraizo en los derechos humanos tal como lo he planteado. Ahora, ese principio después es muy difícil aplicarlo en abstracto. Ese principio después hay que hacerlo planteando el tema de las circunstancias. Evidentemente, no hay que plantear las circunstancias en sentido absolutamente relativista, como que las circunstancias podrían cambiar totalmente el principio, porque entonces ya no sería principio universal, sino como que las circunstancias pueden modular la aplicación de ese principio en un momento determinado. Vamos a poner pues un ejemplo muy sencillo. Yo no tengo que tolerar una cierta conducta, pero si una persona ha tenido esa conducta en un momento de enajenación, yo tendría que tener en cuenta esa enajenación. Y en ese sentido, pues mi aplicación ya será, del principio de tolerancia será diferente. Va más o menos en ese sentido. Pero, repito, entiendo que la tolerancia yo la defiendo como principio universal de aplicación matizada por el contexto. Muy bien. Hola, Javier. Habla Héctor Maldonado, te saludo desde México y saludo a todo el auditorio. Aquí en la sala hay 30 personas, les pedimos si tienen encantado algún comentario, de volver a oírte. Un comentario de aquí de la sala o de algún campus, con toda confianza estamos en el diálogo. Yo quiero comentarte algo relacionado con esto.
¿Qué recursos consideras útiles para, en el momento de educar al estudiante, lograr que aprenda a respetar las diferencias? ¿Qué sería lo más importante? Ahí, para empezar, bueno, no estoy seguro, digamos, de que la sensibilidad del estudiante de aquí sea exactamente igual que la del estudiante de allá, y no sé si valdrán las cosas que espontáneamente se me ocurren ahora, pero la primera idea es que tengamos un cierto sentido y una cierta percepción de, diríamos, como la equidad, que seamos capaces de ponernos también en el lugar del otro. Normalmente, al menos en el contexto juvenil en que yo me muevo, hay una enorme sensibilidad para exigir al otro que nos tolere, para decirle: yo tengo derecho a ser diferente en cualquier tipo de diferencia, y tú a mí me tienes que respetar. Y a veces tenemos una mayor dificultad para tolerar al otro, porque no somos capaces de meternos en la piel del otro. Entonces, la primera idea sería decir: la tolerancia se cultiva adecuadamente no solo cuando yo exijo el derecho a la tolerancia, sino cuando yo soy capaz de meterme en la piel del otro que inicialmente me disgusta, en la piel del otro a quien yo debería tolerarle algo. En ese sentido, un movimiento hacia la tolerancia significa un movimiento hacia la comprensión del otro. En segundo lugar, también es importante distinguir la tolerancia de la indiferencia. Hay un determinado sector de jóvenes que toleran al otro porque son indiferentes al otro. Como a mí no me importa para nada esos otros, pues paso olímpicamente, como podemos decir al menos aquí, paso olímpicamente de ellos y les tolero perfectamente. Pero la idea sería decir: hay que hacer compatible la tolerancia con la solidaridad. Y yo quizá te tolere a ti algunos elementos que no considero correctos o que no me gustan. Te tolero fundamentalmente porque te considero sujeto de libertad, pero también me considero uno contigo, me considero pertenecer a la común humanidad, y a partir de ahí yo estoy, digamos, dispuesto a tener una relación contigo que sea una relación de mutua interpelación, de mutua ayuda, incluso si lo que yo tolero en ti me parece que no te construye, yo lo respetaré, pero por otro lado te interpelaré y te diré: pues me parece que no es conveniente que te comportes de esa manera porque te autodestruye. Aceptaré, por supuesto, que él diga cosas similares respecto a mis comportamientos. Este tipo, digamos, estas dos actitudes, ser capaces de meterse en la piel del otro y no concebir la tolerancia como indiferencia, son elementos realmente importantes. Esto en las relaciones más, digamos, intragrupales. Después, en las relaciones intergrupales, es decir, por ejemplo, aquí los europeos, cuando estamos en nuestro contexto cultural, pues a veces los no gitanos ante los gitanos, o con las comunidades culturales que nos vienen de América Latina, pero sobre todo las que nos vienen de África, por ser más marcada la diferencia, un tercer elemento para fomentar la cultura en la educación es estar atentos a nuestros prejuicios. Los prejuicios a veces son prejuicios respecto a las personas, pero en general son más relevantes los prejuicios respecto a los colectivos. Tenemos un determinado prejuicio con trasfondos racistas, con trasfondos inferiorizadores, con trasfondos respecto a esos otros. Y entonces ya nos prevenimos en nuestra relación respecto al otro en base a esos prejuicios, y eso es lo que nos hace intolerantes. Entonces, bueno, así a bote pronto se me ocurren estas tres consideraciones. Muy bien, Xavier, hay una pregunta también del Campus Laguna, de Cecilia Sandoval, que estuvo en el taller en Querétaro. Manda muchos saludos. Bueno, igualmente para ella. Dice: desde esta perspectiva de la tolerancia, teniendo como base la libertad que deberían hacer las sociedades liberales ante los estados o las costumbres criminales, ¿es correcto que se tomen medidas o que se intervenga con algún tipo de acciones? Evidentemente, cuando algo es intolerable, hay que tomar medidas para que lo intolerable no prevalezca. Primera idea. Segunda idea. Para la tolerancia, la primera idea es definir adecuadamente lo intolerable. A partir de ahí, hay que tomar medidas frente a lo intolerable para que eso no se produzca. En tercer lugar, es muy importante ver qué medidas deben tomarse.
Y a partir de ahí la idea sería decir, debemos practicar la fuerza contra el intolerante acorde con los derechos humanos. Esto a su vez está sujeto a interpretación, pero hay algunas cosas que para mí son, digamos, evidentes como mínimas. Primera cuestión, no hay que aplicar la pena de muerte. Contra el intolerante no tenemos que aplicar la pena de muerte. Primera idea, es el mínimo acorde con los derechos humanos, con el derecho a la vida. Podríamos extendernos sobre esto, pero en segundo lugar, debe quedar muy claro que debe haber un proceso de aclaración de la verdad y judicial adecuado para que tengamos unas garantías suficientes de defensa, de modo tal que no se condene al inocente. En tercer lugar, las condenas deben ser mesuradas, adecuadas, etcétera, no debe haber tratos degradantes, en fin. La idea sería decir, tenemos que intervenir y tenemos que intervenir de modo justo. Evidentemente, cuando se plantea la intolerancia en un individuo concreto, tenemos los sistemas penales de nuestros países, que tienen que estar acordes con esta dinámica, y si no, es el propio sistema penal el que es intolerante y por consiguiente intolerable. Hay un problema cuando el intolerante, un problema más serio, y que en estos momentos pediría una reflexión más adecuada, un problema más serio es cuando el intolerante como tal es el estado criminal, que decía Rawls. Vamos a poner un ejemplo extremo y claro, el Afganistán de los talibanes. ¿Tenemos que hacer una injerencia externa armada militar? Bueno, ese es un tema enormemente delicado. Yo no me voy a meter ahora a fondo en él porque pediría, digamos, otra conferencia entera. Mi idea es que las cosas deben ser, que tal como están planteándose ahora las cosas, no es la manera adecuada. Que por un lado no se puede dejar a los estados criminales a su antojo, pero por otro lado en la comunidad internacional debería haber una reflexión y un debate muy serio, de modo que las intervenciones que se hicieran para garantizar que no hubiera, digamos, violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, esas intervenciones fueran mesuradas, fueran equitativas, no fueran con la estrategia del doble rasero, etcétera. Pero repito, este tema de la injerencia humanitaria armada precisaría una exposición bastante más larga.